La nueva sede es la culminación de un sueño, es decir, desde el momento mismo en que se fundó la primera orquesta en 1975, nosotros aspiramos a tener una sede propia, por supuesto, pero no para una orquesta, sino para el sistema de orquestas que se iba a crear. El proyecto se llama Acción Social por la Música, entonces esta sede es Centro Latinoamericano de Acción Social por la Música. Es valernos de la música, de lo que significa la disciplina musical, la formación musical, para rescatar tantos miles de niños y jóvenes, muchos de ellos en estado de pobreza crítica, a través del ejercicio gozoso, esperanzador de la orquesta y del coro. La meta principal de los músicos de Venezuela, jóvenes y niños, es llegar a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Básicamente es lo que era antes la Orquesta Nacional Infantil. Llegué a Caracas por medio de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. Acogían no solo a los más pequeños, sino a los más talentosos. Todos estos jóvenes que estaban en esa orquesta conmigo vinieron aquí a la capital, a Caracas, para prepararse a entrar a la Simón Bolívar. Y éramos una orquesta más o menos de 100 personas, y luego fue creciendo más y más hasta que ya somos casi 200. Crecido con la Orquesta Simón Bolívar. Ha sido mi familia desde que yo comencé a tocar el violín. Muchos de esos muchachos comenzaron a estudiar música conmigo cuando yo tenía 5 años. Todo el sistema de orquesta es mi familia. Estamos hablando de amistades profesionales de 20 años. Yo desde que empecé a tocar el instrumento en el Núcleo San Agustín y que llegué a la Filarmónica de Berlín fueron 7 años. Eso hay que tenerlo claro. Yo no nací para la música clásica. Yo me he convertido para la música clásica. Tuve una persona que le gusta el grupo mexicano Maná, que es un grupo pop. Para que le guste la orquesta sinfónica solamente puede haber sido porque encontró diversión en esa música. Pues encontró la herramienta con la que él se siente poderoso. Cuando yo toco un pasaje grave de la sección, de la octava grave, uno siente un poquito del poder de Dios en esos acordes. Uno siente un poco la ira, lo negro, o lo grande, o lo omnisciente del poder de Dios. Y ese contacto con el poder, todo el mundo quiere poder, pero ese contacto con el poder en mis manos, sobre mi instrumento, en mi arco, que viene del alma, pues, eso fue lo que a mí me sedujo para realmente concentrarme y mejorar todo lo más que yo pudiera en el instrumento y en la música. Yo tengo una responsabilidad en mi país. No me puedo hacer el ciego y quedarme en Alemania viviendo de una manera privilegiada. Y no solamente continúo viniendo para dar todo lo que he recibido, sino solamente también para yo también aprender.
Uno sa che cosa sta succedendo qui in Venezuela e per me è l'esempio migliore da seguire da tutti i paesi. I would say in my experience that there is no more important work being done in music now than is being done in Venezuela. Ser como la música, porque algo tan hermoso solo puede ser obra de Dios. Había entrado al Teatro Teresa Carreño, no esperaba entrar al cielo y oír estas voces celestiales. La verdad es que nunca había sentido una emoción tan grande y además no solo por la emotividad de este momento, sino que debo decir también por la calidad. Io trovo dal punto di vista musicale, dal punto di vista umanitario, dal punto di vista sociale, culturale e politico eccezionale. Credevo che c'era una così, un livello così alto di cultura, qui fantastico. Es evidente que la música tiene que ser reconocida como un elemento de sociabilización, como un elemento de desarrollo social en el más alto sentido, porque transmite los más altos valores sociales. ¿Cuáles son? La solidaridad, la armonía, la mutua compasión, ¿verdad? Y la capacidad para unirse toda una comunidad y expresar sentimientos sublimes. More than anything else, I saw in everybody's faces what I have always believed music to be about, which is pure joy.